Bienvenidos al programa La Parrilla de hoy. Hoy vamos a hablar de una tradición muy común, una tradición de siglos, que es el café. Hoy hablaremos del café, del arte del café, de toda la sabiduría del café a través del que creo yo, y creo que no me equivoco, el que más sabe de café por aquí, que es José Sánchez García. Hablamos con él, nos vemos al final. Salud. Bienvenidos al programa La Guardilla de hoy, aquí desde el Centro Recreativo Segedano de nuevo, porque, bueno, vamos a hablar precisamente en este lugar. Este lugar, curiosamente, lo estaba comentando con nuestro invitado de hoy, que fue un café antes de, bueno, fue antes de ser Centro Recreativo Segedano o Sociedad de Socorro Mutuo desde el año 1910. Anteriormente fue Círculo Industrial y Artesano. Y previamente, a final del siglo XIX, fue el Café Viena. Estaba en la calle Sevilla, pero también estuvo aquí. O sea, aquí, desde este sitio, curiosamente, es cosa del destino, se pusieron los primeros cafés, vamos a decir, industriales, vamos a, o de hostelería, que se hacían aquí en Zafra, ¿no? Como cafetería, ¿no? Y para hablar del café y del arte del café, pues tenemos, yo creo que, si no el que más, probablemente uno de los que más saben del mundo del arte, cuidado, del arte de hacer un buen café. José Sánchez García, ¿qué tal? Bueno, bien, aquí estoy a ver qué pasa por aquí. Vamos a hacer unos buenos cafés y vamos a aprender muchas cosas que no... Sobre el mundo del café. Y hombre, también que la gente te conozca un poco, porque todo el mundo te conoce. Me conoce mucho. Aquí en Zafra, ya en los últimos años, en la cafetería La Barca. Sí. Pero luego, de la Puebla de Sancho Pérez, porque tú eres de la Puebla de Sancho Pérez, ¿no? ¿Cuántos años en el oficio, José? Pues llevo 28 años. Toda la vida, desde que tenía 15 años, 16 años, desde pequeñito. ¿Cómo te entras tú en el mundo de la hostelería tan pequeño o tan joven? Pues yo no sé, porque mi historia es que yo se lo he contado a mucha gente y dicen que hay gente que nace para una profesión y yo creo que he nacido para... Porque yo desde que era pequeño, desde que yo recuerdo que tenía 9, 10 años, que mi padre me ponía encima de la barra de un bar, cuando me sentaba me bebía un mosto pequeñito y yo siempre me fijaba... ¿Tú observabas cómo...? Siempre, desde pequeño. Y me gustaba, miraba los sobres de azúcar en el suelo de las cafeterías. Me encantaba cuando entraba el olor a café, los camareros, me fijaba siempre en todo. Y así fue. Y así poco a poco, ¿no? Porque nadie de tu familia, quiero decir, tu padre, tu abuelo y tal, nunca se han dedicado a la hostelería. No. Bueno, un primo mío sí que falleció, pero un primo mío sí. Y también era un buen hostelero. Un buen hostelero, ¿no? Sí. Bueno, decidiste no estudiar a lo mejor, irte a estudiar y decidiste en un momento de tu vida, bueno, me voy a dedicar un poco... Yo entré en el verano. En el verano estaba todo el día con la bicicleta para arriba y para abajo. Estaste como un trabajo de verano que se... Y mi padre, así mete a mi niño que le gusta mucho el bar, y empecé ahí en el mesón de los lavadores, en la Puebla. En la Puebla, sí. Y ahí empecé. Y al principio un poco pasota. La verdad, un poco yo pasotilla, llegaba tarde todos los días, a una hora tarde, una hora y media. Pero bueno, al final, poco a poco, y me empezó a enganchar. Me empecé a enganchar, 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 que dije que no quería estudiar. Que me gusta el bar, que me gusta el bar. Porque me decían todos los clientes que el niño qué memoria tiene. Cómo se queda con todas las cosas, lo que toma todo el mundo, no sé qué. Y me empezó eso, me motivaba más todavía, seguía aprendiendo y... Y así, paso a paso, hasta hoy en día. Hasta que te hiciste hasta empresario. Sí. Pues cuando tomas tú la rienda, porque claro, llega un momento que un bar de la Puebla, conocido el Pili, ¿no?, sí, de toda la vida, de decidiste entrar incluso como empresario, sí. Ya no solamente como... Era muy joven, eran otros tiempos, si me fuese cogido ahora, pues sería diferente, ¿no? Pero tuve años muy buenos, di un paso... 20 años te tiraste de ahí, ¿no? Casi, bueno, ¿no? En total, en el Pili, 18. 18. 18 años, entre empresario y empleado. Uh-huh. Y nada, y cogí yo la rienda, tuve años muy buenos y años no tan buenos. Llegó la crisis también, uh-huh, y muchos problemas que luego surgieron y eso. Pero bueno, yo me pensaba que no había más mundo fuera de mi bar. Yo me pensaba que... Yo cerraba el bar, se me hundía el mundo. Pero entré en Zafra, me cogieron como un hijo más. ¿Cómo decidiste venirte de la Puebla de Zafra a trabajar? A ver... A trabajar. O sea, de un día para otro lo decidí. Digo, se acabó el bar. Digo, lo voy a dejar porque... No, estaba ya que no tenía ánimo... Ilusión tampoco, ninguna, ¿no? Y fui, me vine a echar currículum y así fue.
en 2 días estamos trabajando. ¿Y sigue allí, en el mismo sitio, en la barca? En la barca. Con Ángel, el amigo Ángel. Mi jefe, que le doy un saludo, y a mis compañeros, que son como mi familia, somos un super equipo. Sí, no, la verdad está muy bien consolidado hace mucho tiempo, Ángel. Bueno, algún día espero hacerle una entrevista a Ángel Aguza, porque Ángel sabe mucho hostelería, desde aquellos tiempos de la lonja, que siempre le digo, dice, ¿tú te acuerdas de la lonja cuando la lonja, la antigua biblioteca, era un bar? Digo, claro que nos acordamos, muchos de los que estamos aquí nos acordamos jefe, y cómo empezó. La verdad, ¿no?, que como si fuera familia, igual, la verdad, igual que hoy en día. Sí, igual. Sí. Es una persona especial, además a que le tengo yo personalmente también mucho cariño. Bueno, José, dentro del mundo de bar, claro, hay tantas facetas dentro de la hostelería, pero tú llegas a un momento en que te especializas en una concreta. A ver, ¿por qué siempre llega a ese mundo del café? El olor de las cafeterías, de los cafeterías antiguas. Siempre me fijaba en cuando había que iba a un bar, yo miraba la cafetera siempre. Y o sea, que siempre ahí. Y es que yo, sin que nadie me haya enseñado nada, porque yo parece que yo siempre voy aprendiendo cosas por mi cuenta, solo, yo sin que nadie. Y yo voy deduciendo cosas por mi cuenta. Y yo miraba vaporizadores sucios, digo, aquí no, las bayetas, todos sitios que no le ponen. Estas cosas de que cogen las bayetas, las limpian, las dejan. No, eso. Y bayetas sucias, secas, vaporizadores sucios, todo mal cuidado. O esas cosas, pues yo siempre me he ido fijando, yo he intentado perfeccionar mi. O sea, tú has ido aprendiendo de los errores de los demás. Sí. Es eso, ¿no? Y yo me preocupaba por la limpieza siempre de cara al cliente. El cliente que te vea, que está siempre pendiente de todo, orden, siempre encima, todo. Es que no sé, se me pone la piel de gallina y todo, de pensarlo, ¿sabes? Y que te vea el cliente que tú estás al 100% disponible ahí para dar un servicio. El mejor servicio posible. Pero, por ejemplo, cuando entras en la barca y tal, tú dices, bueno, o sea, ¿te encargaste tú de los cafés desde el principio? ¿O cómo dices, o te vieron decir, digo, qué bien hace este? Yo cuando entré en la barca, lo primero que le dije a mi jefe, dije, este café es bueno. Eso fue lo que le dije, porque salía el café súper bien en los desayunos. La segunda semana que entré a trabajar en los desayunos y dije, digo, Ángel, digo, este café sale, es buen café, y Ángel, está buenísimo, está no sé qué, y empezamos así. Pero claro, no porque por la marca, sino porque tú ya veías cómo caía. Yo veía cómo caía. O sea, nada más ver el cómo cae, ya sabes si el café es bueno o malo. Y por el sonido de los molinos, yo por el sonido de un molino, yo escucho el sonido y ya me doy cuenta, digo, este molino no está bien regulado. Pero eso lo adquirí a base de mucha experiencia. ¿Pero de oír? Nada más con el oído. Incluso yo estoy vaporizando leche sin mirar, nada más por el sonido, sé si me va a quedar bien o me va a quedar mal. Pero eso es todo a base de los años, de mucha práctica, que lo he desarrollado yo solo por mi cuenta. Hasta, quiero decir, que ya hay un momento casi obsesivo con el café, ¿no? Mira, yo he estado dando un curso esta semana anterior, he estado el martes y el miércoles dando un curso de barista, y a los alumnos míos, pues yo sin mirar, y yo le decía, te va a quedar la leche un poquito líquida, te va a quedar un poco, te ha quedado un poco gorda, pero yo solamente por el sonido, nada más por el sonido, del traqueteo ese que tiene la máquina, ya sabes cómo va. Ya sé, a mi compañero de trabajo, a mi compañero que está siempre conmigo en mi turno, que se llama Ángel, que también le doy un saludo, que es más bueno que es mi pupilo, como le digo yo. Claro, pues tú te has convertido ya en maestro, o sea, de un alumno casi autodidacta, mirando, observando, estudiando, porque luego supongo que también estudiabas como autodidacta, tengo, ¿no? Tengo mis libros también, que me he ido comprando por mi cuenta, tengo una de todo. Tengo libros de hostelería. ¿Y te has profesionalizado? Porque ¿dónde has estudiado para ser ya barista profesional, ya con título? Pues he estado en Málaga, examinándome, en noviembre del año pasado. Y me he sacado los 3 grados, con una nota bastante considerable. Fíjate. ¿Sabes? Y luego me he desplazado, he ido a campeonato a Toledo, he estado en Bilbao también. He ido a Portugal un montón de veces, pero por mi cuenta, yo solo, un miércoles que descansaba, digo, me voy a Portugal. Y echaba el día allí con baristas, a echar el día allí con ellos. Claro, los portugueses son maestros, ¿no?, del arte del café. Aprender, nada más que me veían, como me conocían por las redes sociales, barista José Sánchez, ¿vale? Vamos para allá. Venga, y me daban masterclass de 2 horas, 3 horas. Madre mía.
Y yo allí flipando y aprendiendo de uno y de otro y cogiendo cosas de uno y de otro y luego yo haciéndolo en mi casa, haciéndolo en el bar. ¡Qué maravilla! Barista, porque estamos hablando de que el profesional del café solamente se llama barista. Barista, ¿no? Pero yo es que quiero explicar porque la gente escucha la palabra barista. La asocia a bar. Lo relaciona a bar o también lo relacionan a el camarero que hace dibujo en el café. Sí. Un barista es la persona que se preocupa por su maquinaria, por tener un buen servicio al cliente, por conocer cada cliente, cada cabeza en un mundo, y ese barista tiene que memorizar en su cabeza cada cliente como le gusta su café. Tiene que estar pendiente de la limpieza, de los tiempos, pendiente si hay algún error. Yo si tengo algún error, a ese cliente no le doy el café, va directamente al fregadero. Cosa de esa, es preocuparse por... O sea, tú, por ejemplo, haces un café, si tú no lo ves bien, lo repites. Si no lo veo bien, el café lo tiro al fregadero o me lo bebo yo. Me lo pongo ahí y digo, esto no se lo voy a poner al cliente. Y me lo bebo yo, lo pongo ahí, le echo leche fría y me lo bebo yo. O para no tirarlo... Claro, que eso es barista, o sea, barista el que hace del café un arte... Mm. Incluso mimando, es mimar todo el producto, el aparataje, las cafeteras, como todo, aquí, todo. Luego vamos a hacer una demostración. Y además, dentro del barista está el lateador. El lateador. Que eso sería el que dibuja, ¿no? El lateador es otra rama más. Luego en la rama de barista, luego están los cafés de filtro, café Aeropress, café... V60. V60 es una cafetera que es de filtro con agua caliente y tú tienes que hacer la molienda perfecta para sacar la máxima extracción y las máximas propiedades de ese café, que hay campeonatos también de... Pero eso casi llega a la perfección, el V60 es lo máximo. Es la perfección, bueno, Aeropress también hay buenas extracciones. Es para entender un poco, porque yo creo que los programas deben de ser divulgativos. Sí. ¿Qué diferencia hay entre eso? Me has dicho barista, Aeropress, ¿eso cómo va? Es una cafetera que es como una jeringuilla. Sí. Tú echas agua caliente y tú vas prensando y vas sacando... Ese café es más similar a la cafetera italiana que tenemos todo en nuestra casa. La típica cafeterita, ¿sabes? De que se enrosca en dos cuerpos de acero inoxidable, ¿no? Pero luego mi preferida, que por cierto hace tiempo que no la uso, es la V60, porque ahí es donde tú aprendes. Tú puedes... Incluso de la manera que tú estás vertiendo el agua caliente por arriba, si lo echas por un borde, le da un tiempo, un minuto y medio de tiempo. Hay muchos tipos de recetas. O sea, que estamos hablando de tiempos. Infinito. Estamos hablando de tiempo. El V60. V60. Entonces, vamos a decir que esa es la máxima. Más o menos, las Chemes también. ¿O cuál es la mejor, quiero decir, en ese sentido de cafeteras? En el tema de... Estamos hablando de industriales, ¿eh? No, pero eso no es industrial. Ah, no, esa es de... Para eso es profesional. Profesional. El que le guste un buen café va a paladearlo y que diga, vaya café. O sea, eso es la liga, la Premier League o la liga, ¿no? Y hay campeonatos mundiales y todo de V60, de Aeropress y de Chemes. ¿Chemes? Chemes. Chemes. Esto... Es una cafetera parecida a la V60. A la V60. Es similar. La que tenemos aquí, por ejemplo. Esta es mi espresso. Esta es mi hija, como digo yo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Yo con la que mejor me defiendo con esa, con la espresso. Luego lo otro me gusta para aprender un poquito, pasar el rato. En mi casa digo, bueno, me voy a hacer hoy una Aeropress. Y son cafés buenos, arábicas de especialidad. Claro, pues vamos a hablar de los tipos de café antes de empezar. Hace muchos años, un cocinero, muy experto, además de paradores, decía una cosa muy curiosa que tú ahora acabas de decir, la memoria que tienes que tener de todos los clientes, que además lo va desarrollando cualquier persona que entra, la capacidad que tiene José de ver qué quiere, porque es complicado, porque cada persona pide un café, que no nos, en este país es muy difícil ponerse de acuerdo porque no nos ponemos de acuerdo ni en pedir un café. Sí, verdad. Y decía una cosa muy curiosa, la palabra café, esto es como un juego de palabras, la palabra café te dice ya cómo tiene que ser el café. Caliente, amargo, fuerte y espeso. Eso lo decía este hombre. Eso era antiguamente, ya no. Quiero decir, la moda de tomar café ya ha cambiado también, José. Ha cambiado mucho, porque es que antiguamente el café no se le ponía el cariño que se le pone ahora. Estoy hablando del año 2003 para hasta ahora, más o menos. Antiguamente tú ibas a un restaurante y te daban una comida buenísima
Y esa misma comida buenísima se la cargaba un café. Porque te tiraba lo típico, nos va a invitar un café, un chupito, no sé qué. Y te tiraban el café de mala manera, leche recalentada, que también esa es otra cosa, cuidar tu producto, tratar la leche, que no se pase de temperatura. Por ejemplo, en muchos bares, ¿no? Aquí no le ha pasado que llegan dos clientes, no hay nadie en el bar, ponme dos cafés con leche, y el camarero le da el molino se tira moliendo 10 minutos, hasta que se llena la torba sí. hasta arriba. Y calentando leche a tope, un litro de leche para dos cafés. Te ponen el café hirviendo, te lo bebes, la leche esa ya se ha requemado, baja de temperatura, llegan dos clientes más, recalientan la leche de nuevo. Claro. La leche ahí ya te has cargado todas las propiedades de la leche, todas las proteínas, todo ha volado. Claro, que parece que llega primero que se bebe mejor café porque está ya todo reiniciado, ¿no? Y luego, sitios que tiran poco café, que venden poco café, la misma leche esa que ya está recalentada, la guardan en el frigorífico. De frigorífico la que recalentan mañana de nuevo, pues el principal problema que hay, que llegan muchos clientes, fíjate. Dice, ay, que me ha sentado mal, ponme la leche sin lactosa, que me parece. Y yo a muchos clientes le he hecho el ejemplo, digo, mira, esto es una leche que tú te tomas y esto es una leche cuidada, y le he hecho la diferencia de una leche y de otra leche. Es verdad, cambia de color, digo, pues muchas maneras, igual que el café americano. Un café americano, no sé si sabes cómo se hace. Sí, el típico café americano con agua, ¿no? ¿Cómo se hace un café americano? Bueno, vamos a ver, yo sí sé que el café con agua, pero claro, el agua también tiene que tener, claro, y la temperatura, supongo, claro, que es fundamental. Tú vas un café americano, le da la carga y el camarero hace así, pum, se va, se pone a dar vuelta, mientras sale y el café hace así, se empieza a requemar, ¿sabes?, hasta que se llena hasta arriba. Y eso no es un café americano, es un café requemado, porque te estás tomando un café quemado. Claro, con el agua quemada. Una temperatura del agua que está entre 116 grados y 101 grados, 102, ¿sabes? Increíble. Hasta 120 grados, ¿sabes? Pues a mí me piden un café americano y yo le pongo una taza, un espresso. Saco un espresso, un tiempo de 22 segundos más. Se lo hace como aparte. Claro. Hace primero el café. Espresso, claro. Le pongo su espresso y luego llevo yo con una tetera, agua caliente, y se la pongo aparte. Y el cliente me dice, oye, esto no es un americano, esto no es lo que yo te he pedido. Y digo, eso es un americano. Esto como hay que tomar el americano. Digo, ahora lo prueba. Digo, y ahora te voy a hacer un americano como tú te lo tomas. Y realmente el americano es como una infusión. Una infusión. Es curioso. Y el otro día en el curso que estuve dando, le hice el ejemplo a los alumnos. Digo, mira, digo, prueba ese café y prueba ese café. Digo, a ver qué sabor nota. Y una muchacha que lo probó, es verdad, uno sabe bueno y otro sabe a quemado. Digo, ¿te das cuenta? Claro, porque yo creo que siempre, bueno, esto que me estaba hablando del café antiguo, cuando uno entraba olía un café. El sí. café también ha variado, ¿no? El producto ha variado mucho. Hay muchas veces que entra a lo mejor uno todavía en un pueblo y te sabe el café al antiguo café. Ha cambiado mucho, ¿no? Eso ha cambiado mucho ya. Y está todo más moderno, se cuida más las máquinas. ¿Pero tiene más calidad el café de ahora que el de antes? Sí. ¿O ahora tiene más, el café no es tan puro? ¿O hay demasiada mezcla? No, ahora hay más calidad que antes. Antiguamente era el café torrefacto. El torrefacto. El café envuelto en azúcar, quemado. Claro. Y eso la cultura del torrefacto todavía... Que la gente no sabe qué es el torrefacto, pero el torrefacto es envuelto en la... Es café tostado con azúcar. Tostado con azúcar. Tostado con azúcar. Y tú le estás metiendo a tu cuerpo una bomba de azúcar. Y además muy, muy difícil de digerir, ¿no? No me gusta decir esta palabra, pero es cancerígeno también. Uh-huh. El café torrefacto es cancerígeno. Y luego empezaron a meter cafés naturales, 50%, 50% torrefacto, 50% natural, 80-20, 70-30. Pero eso estamos hablando de incluso de variedades. Sí, o variedades. Arábica, robusta. Los cafés comerciales normalmente arábica no suelen ser robustas. Suelen ser robustas, ¿no? Son cafés hay robustas buenas. Pero dicen que arábica es la mejor. Arábica, ¿no? Son los mejores. ¿En qué porcentaje sería el mejor café? El café. 80-20, 80 arábica, 20 robusta. El mejor es 100% arábica.
100% arábica. 100% arábica. ¿Y eso se estila? Sí, se estila. Lo que pasa es que a las marcas comerciales no le interesa vender 100% arábica. Amigo. Pues como es un negocio, claro. Tú te tomas un café 100% arábica y tu cuerpo ya tiene cafeína para todo el día. Tu cuerpo no te pide luego otro café. Por eso lo combinan con... hacen mezcla. El robusta es como que es más... Hacen mezcla arábica con combinan también con 80-20 torrefactos. Es que hay muchas... Es que, ¿el mejor café cuál de ahora mismo? Porque tenemos variedad de café portugués. Es fantástico, supongo. No sé, yo quiero tu opinión también, al margen. Tenemos café bueno, café, todo el mundo que llega aquí, el famoso, hablamos de marcas muy conocidas, el Barco, sí. A Delta, pero luego hay café colombiano, hay café etíope. ¿Cuál es el mejor café o el mejor producto de café? A mi gusto, me gusta lo de Etiopía. Dicen que es el mejor, ¿no? Etiopía, luego... Brasil también, bueno, es que todo lo que sean de orígenes son buenos, es que no puede... Y eso tiene más, habrá... Tiene mucha puntuación. Yo he probado cafés de todo tipo, yo he estado en Málaga... ¿Qué variedades son las de Brasil y más o menos? ¿Arábica también? Sí, arábica, siempre, son todos, todos de especialidad son todos arábicas. Y es que los cafés de especialidad no es lo mismo que los cafés de cafetería o cafés de comerciales de estos, de los supermercados, ¿sabes? Los cafés de especialidad son café grano seleccionado. Vale. Que pasan su puntuación. Y eso va, llevan un secado diferente, todo artesanal. Por eso. Más cuidado. Es más caro también. Más caro. Y el de cafetería es, pues eso, ¿no? Más... La cafetería es más industrial, también son buenos. Hay muchas marcas en España que son top. Son top en España en calidad, que mantienen incluso. Que ahora hay una guerra entre café de especialidad y café comercial. Uh-huh. Hay una guerra que están ahí, incluso hay campeonato y todo. De fíjate, ¿no? Café de especialidad versus café comercial. A ver quién gana. Sí, sí, hay café. Hay buenas marcas comerciales que pueden estar en ese nivel, sí, ¿no? Sí, sí. Luego, uh-huh. No sé si puedo decir marca. Bueno. Pero, yo qué sé, a ver. Templo está. La marca Delta también, pero hay una marca, el dromedario, la marca dromedario también está dando... Que no es camello de todo, no, el dromedario. Qué curioso. Y luego están, lo que pasa es que están dando muchas formaciones, y están haciendo una, en toda España, están haciendo una cultura buena, buena. Del café muy buena. Para las nuevas generaciones que están empezando en el tema... Profesionales, amateur, hay un montón de... ¿Cómo debe de ser un buen café tirado? Pues también hay que hablar de las leches. Un café con leche, ya evidentemente, no te voy a decir te puedes cargar un café, pero ya no es lo mismo. Las leches son muy importantes, ¿no? Aparte de lo que tú has dicho, de que se recalientan, de que no se tiene cuidado, que tiene que haber una temperatura, pero que eso, supongo que hay un termómetro también, sí, que sí. Hay que estar midiendo continuamente. Sí. Leches también hay que tener mucho cuidado, ¿no? La mejor siempre es la semidesnatada. Por ejemplo, para el bar, con la que funciona la leche de hostelería es semidesnatada. Pero... A mi gusto, para el tema que yo hago, para hacer un buen latte con leche entera. Eso para hacer luego ya el dibujo. Sí, para hacer un buen cappuccino, una buena crema, que te quede, que el cliente haga así y diga, vaya café que me estoy tomando. Y la temperatura de servir es fundamental, sí. ¿No? ¿Cómo se mide la temperatura de un café cuando te lo estás sirviendo incluso en un... Porque a veces la gente se abrasa con el café, claro, y hay que tener... Es que eso depende, hay muchos clientes que ya son más mayores, tienen otra cultura, que les gustan los cafés hirviendo. Me dice, esto está frío, y caléntamelo. Y es un café recalentado, ahí no tienes paladar de... Es que claro, cuando tú te tomas un café muy caliente, claro. No puedes degustar el café, ¿no? Hay una minoría, a lo mejor de 100 personas, es una persona o dos personas que les gusta el café hirviendo, incluso está en verano, ¿sabes? Pero claro, ya no degustan los matices. No degusta, no degusta. El sabor, el que te quede. ¿Cómo debe de ser un buen café? Primero, solo. Cuando te sirve solo, ¿cómo tiene que estar? ¿Qué textura solo tiene que tener? ¿Más espesa? En fin. Una molienda buena. Tienes que probar el molino, la molienda, hasta que te programa una extracción de unos 22 segundos, entre 26 segundos y 22 segundos. Eso es la molienda. Es la extracción de cuando tú le das al botón de la
Para sacar el café. Para sacar. 26 segundos. Entre 23, 22... Es que es fundamental los tiempos, sí, claro. Son los tiempos. A partir de 22 ya se sobreextrae. A partir de 22 ya empieza el café ya a sacar agua, que ya ha sacado todos los matices que puede sacar, y ahí lo que saca ya empieza... Entre 23 y 26 para sacar un buen café... A partir de los 26 ya... Y mantener el... Es curioso, ¿eh? ¿Sabe? Y luego ya ese, y que en el formato tenga una temperatura que sea ni muy caliente ni muy, que eso también. La máquina. ¿Te calienta cuánto? La máquina de café tiene que estar entre 106 grados y 116, más o menos. 106 grados y 116. 106 y 116. Y la extracción entre unos 60, cuando tú te tomas el café, unos 69 grados o por ahí más o menos, porque pasa, mientras tú colocas al cliente, el café pierde temperatura. Uh-huh. Oxigena el café. Sí. Da un golpecito y hace así. Que luego lo veremos también, sí, sí, con un aparatejo muy curioso, sí, sí, para oxigenarlo. Y luego el servicio, algo muy importante, el servicio, tazas. Las tazas son muy importantes. Las tazas, importantísimo. Las tazas tienen que estar siempre boca arriba. Eso es lo ya que no te iba, lo estábamos lo comentando, veremos, porque ¿sabes? En Portugal un día me dijo un señor que cuando uno entra en una cafetería, lo principal que te tenías que fijar, sí, es que las tazas estuvieran boca arriba, sí, y no... Si tú boca abajo café, encima de una cafetera. Tú vas a una cafetería y te encuentras las tazas boca arriba, dicen, bueno, aquí saben un poco o anda una formación o se preocupan un poco, ¿sabes? Y tú vas a una cafetería, a ver cómo te explico yo, que tienen poco volumen de trabajo y tienen 50 tazas de café boca abajo. Encima de la máquina. Encima de la máquina. La máquina, lo primero, la máquina suelta calor por arriba. Lleva se llama calentataza, lo de la bandeja, sí, que sí, está, sí, arriba, se llama calentatazas. Pues el cliente que pide, por ejemplo, hay un día que tienen más trabajo que lo normal y tienen que usar las tazas de atrás, que esa no la usan nunca. Y está la taza, los bordes llenos de polvo, de suciedad, de, claro, y eso va a un cliente. E incluso cosas que te piensas que está limpio, no está tan limpio, eso va al cliente. Luego también a la hora de tomarte el café, tú, un cliente, el borde de la taza se quema los labios porque eso está súper caliente. Claro, totalmente. Es que el mantenimiento de la limpieza es muy importante, ¿no? Muy importante. Yo hay una cosa que de verdad no me gusta, es cuando veo, cuando se limpia el vaporizador. La lanceta, también le llaman. Tiene muchos nombres. Esto que se limpia para vaporizar la leche. Que cogen la valleta, la limpia, la dejan allí, pero llega otra vez y... Y en muchos sitios... Es que eso, digo yo, que eso no se debe de hacer, ¿no? En muchos sitios que usan una valleta para todo. Sí, ¿sabes? Para la barra y para... Para la barra y para limpiar el vaporizador. Y luego tú metes una leche y la leche va al cliente. Y son muchos detalles, son muchas cosas que... Hay que tener un mimo y sobre siempre, todo saber limpiar. Claro. ¿Cada cuánto tiempo debes de limpiar la máquina? Yo mi máquina la limpio... Estoy constantemente limpiándola. Porque yo... Rato libre que tengo, rato libre que pulgo la máquina, saco, dejo que corra el agua. Tengo una valleta exclusivamente para limpiar la bandeja, porque ese es otro detalle, que parece una tontería, pero yo, por ejemplo, le pongo un cliente, ¿no te pasa a ti que tú te tomas un café y en la taza crees que está limpia y no se te ha vertido ni gotas de café y cuando tú levantas así te encuentras el cerco en el plato? Pues eso es de la bandeja de la máquina de café, sí, que la tienen sucia. Claro. Son detalles mínimos, pero que suman. Y luego los pozos, ¿no? Hay que purgar continuamente con agua, sí, continuamente, y en casa igual. Que bueno, estamos hablando porque muchas veces que se toma el café en casa, ahora hablaremos también un poco de las cafeteras domésticas, vamos a decirlo así, sí, sí, pero tú, el pozo, eso es porque, aparte es muy desagradable... Son cafés anteriores. Te estás tomando los de los que han venido antes. Claro. A mí muchos y eso es simplemente haciendo que, el agua... Son 2 segundos, pom, pom, parar, darle al botón y parar. Hay máquinas modernas que ya lo hacen automáticamente. Pero lo bonito es preocuparte, como digo yo, digo, muchas máquinas que hay ahora modernas, con muchas lucecitas, muchas historias. Sí, 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 pero que luego... Pero ¿para qué la quieres? Si luego no le saca rendimiento. Claro. Lo bonito es el barista que esté pendiente de su mantenimiento, limpieza, termina los desayunos, yo le hago una super limpieza para que... todo quede perfecto y eso todo va a quedar al cliente. Y, sí, sí, sí. Y hasta que no hago eso no me quedo tranquilo, no trabajo tranquilo. Claro, y además que tú lo vas... Y luego están los filtros, que también hay que cambiarlo cada cierto tiempo, sí, ¿no?
Pero si tú lo filtro, lo mantienes lo bien, mantienes limpio, te dura muchísimo. El portafiltro igual, si tú lo limpias diariamente, constantemente, no tiene por qué cambiarse. El agua importante, la proporción que siempre decían, la proporción de agua-café. La proporción de agua-café, que eso depende también... Es que eso que... siempre se pregunta, te estoy haciendo porque dice, es fundamental el equilibrio de agua-café. El equilibrio, pero también lo que influye es la molienda. La principal de sacar un buen café es la molienda, eso es lo principal. Si tú tienes molienda muy fina, tú vas a sacar un café, a ver cómo te explico yo, no vas a sacar los mismos matices que si tú sacas un café con la extracción, con la molienda perfecta. De esos 23, 26 claro, segundos, ¿no? Eso es cuestión de probar, tienes que tirar al fregadero 5, 6, 7 cafés. Hasta que ya le coges el punto. Tiene que ser que no esté ni muy molido, claro, ni muy molido, ni excesivamente grueso, ¿no? Yo allí en donde trabajo, yo hago así, no tengo ni que darle el golpe con el portafiltro, no tengo ni que dar golpe, nada más tengo que hacer así un poco y la pastilla cae entera. O sea, perfecto. Lo tengo calibrado a milímetro, ¿sabes? Y también tengo calibrado, cuando yo abro por la mañana el bar, los primeros cafés, los 6, 7, 8 cafés, porque también influye mucho, porque tú tienes un kilo de café, no lo mismo, un kilo de café que tú lo has recién echado, que un kilo de café que lo has echado hace una hora. Se nota la diferencia. Parece una tontería, hay gente que de eso no se da cuenta, pero yo sí me di cuenta de las cosas esas. Se volatiliza un poco, ¿no? El café, los aromas. ¿Cómo? Automáticamente, cuando tú lo abres, el café empieza a perder calidad. Claro, el aroma. Absorbe oxígeno, absorbe y suelta. ¿Sabe? Y por eso los kilos de café llevan una válvula, porque no sé si la habrás visto, que lleva si no, el kilo lo que hace es que se infla y explota. Es verdad, es que se ve muchas veces abajo, que siempre nos hemos pegado en esos paquetes, porque ese botoncito, esa cosilla, una válvula para controlar entrada, si el café, la ventilación, ¿no? El café suelta dióxido de carbono o oxígeno, no sale por la válvula, no hincha el kilo. Es curioso. Volviendo a la gente, ahora vamos a pasar del café y una prueba de lo que tú haces. En casa, por ejemplo, supongo que, hombre, vosotros, tú concretamente sabes cómo hay que mantener el café, porque supongo que el mantener un café, lo principal es que sería lo ideal que se moliera en el momento. Moler al instante. Al instante. Sí. Eso es fundamental. Yo no recomiendo comprar café molido, no lo recomiendo. No, no. Es mejor moler el café en casa. Si tiene un molino, aunque sea de estos baratos, incluso hay molinos. Incluso como el antiguo, ¿no? No, hay manuales, claro, que valen 15 euros o 17 euros en Amazon. Y le da. Y... Eso es lo más importante. Pero si alguien, por circunstancia, no lo muere, ¿cómo hay que mantener el café? Porque supongo que, claro, lo mismo que le afecta, eso le afecta la humedad, le afecta. El café. ¿Cómo lo mantenemos? Para mantener el café, hay un dicho antiguamente que decían de guardarlo en el frigorífico. Los portugueses también te enseñan eso. Guardarlo en el frigorífico. Pero luego otros profesionales dicen que no. Dicen que no. Yo lo guardo en un sitio seco, en un armario, pero que no le dé la luz. Lo cierras bien el kilo, bien cerrado, le sacas todo el aire que tenga, te lo mantiene. Cierras bien, y en un sitio que no le dé la luz, que no cambie de temperatura constantemente. No hay una caducidad del café bien conservado, ¿no? El café se conserva, sí. Tiene mucha caducidad, que tiene mucha... Mucho tiempo para... Y claro, el café molido, el café verde, que yo tengo café verde y lo muelo, lo tuesto yo, perdón. Ah, sí, que también soy tostador. Ah, bueno, pero eso había que... O sea, que tú ya empiezas desde la base, ¿no? Sí, ya sí, del sí. Café sin... Sí, a mí me... Los granos café, vamos a decir, vírgenes, ¿no? Me regalan el café verde y yo lo tuesto, también es una afición que cogí. Y si os digo cómo lo tuesto, voy a... ¿Cómo lo tuestas? Porque ya es una cosa... Con una máquina de palomitas, de hacer palomitas. No me digas. ¿Con una máquina de hacer palomitas tuestas el café? Meto los granos, sí. Le doy al botón. La máquina de palomitas, ¿qué hace? Que no tiene... Empieza a calentar al instante, empieza a dar vuelta y yo voy controlando. Cuando ya empiezo, que se empieza a tostar los granos, porque el grano del café lo que hace que el café, a ver cómo te explico yo, empieza a arder por dentro. Ah, amigo. Porque tú, cuando tú estás en un café. Sí, se calienta de dentro hacia afuera. Se calienta por dentro hacia afuera. Hacia afuera. Y si tú, si okay. Me pasó la primera vez que tuve una toma falsa o dos tomas falsas, que le di al botón y yo, la dejé ahí.
cuando me di cuenta estaba el café. Claro. Y luego ya más adelante, viendo, probando, le daba el botón, veía que empezaba a ponerse un poquito tostado, paraba. Luego paraba, lo dejaba un poquito reposar, pum, otra vez. Y poco a poco hasta que le sacaba el punto correcto. ¡Qué maravilla! Luego lo cerraba, lo dejaba en un tarro y el café a partir de unas semanas lo iba todos los días abriendo, lo iban comprobándolo y a medida día, cada día diferente lo olía cada vez mejor. Pero olía, pero... Genial, ¿no? Pero a café recién tostado. Recién tostado, ¿no? Una pasada. Qué maravilla, José. Bueno, es que ya desde el principio hasta el final, es que tú llevas todo el proceso. Antes de pasar a esto, me gustaría también domésticamente, pues estamos hablando industrialmente, estamos hablando de cómo tomar un café. Fijarse siempre mucho donde vayamos a tomar café, eso, las tazas boca arriba. La taza boca arriba. Que esté limpia la máquina, fundamental. Que la bayeta no vaya a todos los lados. Ahí sí. Y pone un poco de cariño, si no es más. Y sobre todo ve también cómo sale el chorro, ¿no? Importante también, sí. ¿No? Porque hay veces que uno ve el café cae como... Eso es porque no hacen mucha limpieza. Cuando tú el chorro tiene que salir... Te tiene perfecto. Que salir, depende del modelo de la máquina que sea. La mía me salen 5 chorros. Me tienen que caer 5 chorros uniformes. Hasta que yo cuando le hago la limpieza, que se la hago y me tiro 20 minutos con ella, dándole y otra vez, hasta que no veo los 5 chorros uniformes, no la dejo tranquilamente. Claro. Por eso te digo que tiene que ser, y del color un color, color café. Color. Quiero decir, muchas veces ves que salen chorros como muy negros, otras veces... A ver, porque se ha quemado demasiado, ¿no? Se llama cola de ratón, se llama eso. Cuando tú veas una extracción... Claro, eso es muy importante. ...y que parece una cola de ratón, parece una cola. Sí, sí. Te queda fijo, que no se mueve, ahí dices tú, digo, ahí está, ese es el punto. Tiene que caer recto. Sí. Y de un color café, no negro como una vez esos chorreones negros que parece que está quemado. Una caramelado, ¿no? Que le dicen, sí. Es que hay mucho... Cada sitio de España tiene su nombre diferente. Pero tiene que salir ese color, ¿no? Sí, y sí. Caer y... Bueno, para la gente que tiene cafetera en casa, tú desde luego la de cápsula no la recomiendas. No. Yo la de cápsula tengo una y la tengo de adorno. Y me la regalaron encima que la tengo de adorno. ¿Eso por qué? Porque tampoco tiene calidad ese café. Los cafés de cápsula están inventados para la gente que tiene mucha prisa. Para los que están en oficinas, en las grandes ciudades. Y claro. También para el café de cápsula, ¿por qué pasó? Por la gente que se va al trabajo rápido, pum, le da el botón y ya está, ¿sabes? Y no se preocupan de la limpieza y de las cosas esas. Y por eso se inventó, esto es un negocio. ¿Sabes? ¿Tú recomiendas la italiana, por ejemplo? La italiana... Pero la italiana hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la italiana, yo tengo una italiana que algunas veces te sale el café quemado. Quemado es. Porque a lo mejor tiene exceso de agua y se quema yo rápido. Yo lo que recomiendo para la cafetera italiana, recomiendo... hacerte solo lo que te vayas a tomar, no dejarlo ahí que mucha gente lo coge, hacen un litro de o medio litro de café, lo dejan ahí, luego lo recalentan de nuevo, luego lo calentan en microondas. Yo recomiendo... Bueno, hay que decir, partiendo de la base, que el café es para tomártelo en el momento. Para tomártelo al instante. No dejarlo ahí envasado y meterlo en cualquier... Antiguamente, cuando éramos pequeños, por la cafetera italiana, pues yo recuerdo, tengo los recuerdos... Es que algunas veces, como no está bien encajado, se sale el agua... Se sale luego también un truco que yo se lo he dado a muchos clientes y me preguntan. Y yo la verdad que la cafetería italiana tengo práctica, pero no la suelo usar, la verdad. La usé mucho en el confinamiento. Cuando el confinamiento, que estuve haciendo experimentos de todo tipo, en el confinamiento sí la usé. Pero ahí tienes que guardar una proporción de agua y café. El primer fallo que tiene la gente es que echan el café molido en el depósito. Y lo prensan. Eso es lo primero, no hay que pensarlo. Dejarla tal cual. Hay que dejarla tal cual. Un truco que yo doy para que lo hagan la gente en sus casas, agua mineral, nada de agua del grifo. Tú calientas en el microondas, pero antes de que vaya a hervir... Agua de grifo no hay que echarle al café, si se puede. Agua mineral, ¿sabes? Aunque luego tengas que limpiar, porque hay mucha mineralización débil, que se dice, pero aún así tienes que limpiar muchas veces más el filtro también, tienes que tener más cuidado, ¿no? Calienta en el microondas el agua, antes de que vaya a hervir. Le das unos 40 grados, 50 grados más o menos, que se quede templado. Con 40 grados, ¿no? Sí, que tú toques y esté templado. Uh-huh. Ese mismo agua lo echas luego en la cafetera italiana. Cierras y a fuego lento, al mínimo de todo. Al mínimo. Al mínimo.
y tú vas, te va saliendo una extracción súper lenta, y entonces esa extracción súper lenta lo que te hace que te aprovecha todo lo mejor del café. Y cuando ya empieza a salir más rápido, cortas, lo quitas ya directamente. Y o sea, que vaya cayendo lentamente, café de la italiana. De la italiana, que vaya cayendo lentamente. Es que hay mucha gente que le dan, lo ponen a fuego a toda velocidad. No. Si sale muy rápido, lo que hace es que quema el café y no aprovecha las propiedades. Fundamental. Entonces, está claro, no prensarlo. No prensarlo. Luego, 40 grados en el microondas. 40, 50 grados. Y luego meterlo allá en la cafetera. Un vaso de cristal. Y a fuego lento. Y a fuego lento. Carlos, apúntalo. Café italiano. Y cuando te vaya... Es interesante, ¿eh? Cuando ya te vaya a salir, que ya está saliendo ya el café en la italiana, cortas y lo pones debajo del grifo del agua. El culo de la cafetera. Sí. Para que corte el calor completamente. Y luego ya te lo sirve. Y haz la prueba, como te hace un café antes, y luego haces la prueba como te... O sea, cuando salga rápido, inmediatamente al grifo. Y luego te haces la... Tú pruebas de una manera y pruebas como yo he explicado. Madre mía. Y va a ver la diferencia. Lo voy a hacer. Porque muchas veces el problema que tengo es que a lo mejor hay un exceso de agua, se vierte por un lado, hay que encajarla bastante bien. El problema que hay hoy en día. Y a veces sale muy quemada. Son las prisas también. Sí, yo creo. Es no ponerle atención. Sí. Tú, la gente... Y la temperatura. Ponerla a un fuego. Es verdad que muchas veces calentamos demasiado las cosas. Al mínimo. Y se te quema. Mínimo. Claro. Aunque tarde más tiempo, tarde un poco más, pero tú vas a conseguir. Pero el punto perfecto. Sí, un buen café. No se te va a quemar, no va a estropear la cafetera, no va a quemar nada, no... Increíble. ¿Sabes? Joder, qué bueno. Y bueno, y luego que nos queda la cafetera esta típica de depósito, esta que, bueno, que se venden habitualmente, ¿no? Con depósito de plástico, estas cafeteras estas que además es para hacer un montón de café, porque eso son cafeteras para una familia, ¿no? Casi, ¿no? Esas no... No recomiendo... ¿Tú qué café te recomiendas? ¿La italiana, entonces? A ver, yo para casa, al que le guste un buen café, recomiendo la italiana, pero una cafetera pequeña, no grande. Uh-huh. Que tú quieras sacar un par de tazas y te las bebas al instante, luego lo limpias y ya está, que no quede café que se enfríe. Uh-huh. Y luego recomiendo una cafetera expreso. Ahí por 50 euros, 60 euros, que ya las tienes medio, que tú puedes vaporizar leche... Una cosita así. Esta de expreso para que la gente se... ¿Cómo son? De estas que tienen con portafiltro. Como la que tengo yo, pero... Uh-huh. Pero más casera. Esa sí, esa... Bueno, esa es fácil, ¿no? De utilizar en cierta manera. Eso, ¿no? Es fácil, bueno. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, tienes que tener mucho cuidado. No es solo darle un botón y ya está. Luego, cuando tú terminas de hacer ese café, ya la apagas. Y tienes que limpiarla bien el filtro, que no se quede... Hay que limpiarla en cada uso. Limpiarla en cada uso. Por la gente, porque... Pero el agua incluso en la misma temperatura, también, ¿no? No, eso es la máquina. La máquina te va sola. Temperando, sí, pero tiene diferentes... Depende de cada marca que sea. Por eso es mi ignorancia, depende que no sé. Cada marca. Tiene temperaturas, sí. Para... Hay unas máquinas que se llama Breville, que son semiprofesionales, que tienen molino integrado, tienen un montón de historia, para hacer cappuccino, pero la temperatura del agua más o menos es igual en todas, más o menos. 40, 50 grados aproximadamente. No, hombre, pasa con un expreso necesitas más. Para hervir. Pero sin hervir, quiero decir, 80 grados a lo mejor, ¿no? Como máximo, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, José, pues yo creo que hemos estado hablando mucho de tema de café, pero yo creo que es interesante. Yo por eso te digo todas las preguntas de los que normalmente... porque luego, otra cosa es, yo no sé si tú te has dedicado a los concursos de café. No suele haber muchos concursos de café. Aquí en Extremadura no. Yo tengo amistad con una gente de Cáceres, que me llevo muy bien con ellos, que si me ven de aquí le mando... No sé si llegará allí. Sí, porque luego se pone a YouTube y seguramente YouTube y eso, no te verán. Son Ceris Coffee. Que esos son lo que realmente a mí que dije yo, me encanta este mundo. Y cuando estuve en su cafetería, se me pone la piel de gallina, mira. Sí. Me metí dentro de la barra, vi la máquina, José, venga, ponte ahí, tira el café ahí, no sé qué. Y me llenaba de satisfacción. Y digo, esto es lo que me gusta a mí, esto, eso, yo no sé, es vivirlo y...
y sentirlo. Y a la hora de degustar el café, o de catar, porque sí, hay catas de café también, ¿no? Las catas es otro mundo, eso tienes que entrenar, eso es años, porque, años y claro, años. Es decir, como el vino, ¿no?, que extraen tantísimos aromas y sabores, del café también se puede extraer sabor. De hecho, hay concursos de cata. A madera o a canelas historias de esas, ¿no? Yo he hecho cursos de cata y me dice, ¿te sabe a frutado? Digo, ¿el retrogusto cómo te sabe ahora, José? Claro, es que es como el vino. Y empiezo a paladear y tú concéntrate. Y digo, es verdad, me sabe como a limón, naranja. Luego otro que te sabe a canela. Te sabe a cereza, frambuesa, a frutos secos. Lo importante es que el café se te quede, ¿no? Sí. ¿El mejor café también es el que se te queda? El café tiene memoria. Porque yo muchas veces tomo las bicas famosas portuguesas, sí, que es una manera también de degustar un buen café. Sí. Y el mejor café es que se te queda un rato ahí, ¿no? Que se te queda y que el cliente que te da la enhorabuena, pues entonces ya está. Con eso ya has hecho el día. Uh-huh. A mí muchos clientes me lo dicen. Que a veces que bebes un café y se te pasa el sabor de café a los 20 segundos. Clientes que se van de vacaciones y vuelven a los 15 días y lo prueban. Vaya café, José, comparación de los que me he tomado por allí. No sé qué. Pues eso te llena de orgullo, ¿no? Qué maravilla. Eso te llena de orgullo. Y eso que no estoy hablando de un café de especialidad, un café comercial. Pero si tú ese café comercial, tú le sabes sacar todo el rendimiento posible, pues mucho mejor. Mejor todavía. Qué maravilla. El café marida con algo. Porque a veces la gente... ¿O no hace falta? A ver, el café... Decir, porque quiero decir, siempre se habla del maridaje, con los dulces, la bollería, no sé qué, la tostada, no sé qué. El café, la verdad que es que... Es una bebida independiente. El café, como es un negocio, pues pega en las cafeterías, pegan con bollería, tú automáticamente café escucha, te viene a la cabeza... Dulce, café dulce. Dulce, churro... Tostada es lo que te viene. ¿Azucarar el café? No, eso prohibido. Prohibido. No, yo, se le echa azúcar al café. Y yo hace 5 años era de lo que le echaba 2 sobres de azúcar al café. Es importante. Esta pregunta la estaba yo, digo... Y yo he educado a muchos... Podemos fallar lo básico, que es echar azúcar al café. Yo he educado a muchos clientes a que prueben el café sin azúcar. Incluso yo, de la manera que yo emulsiono la leche... Yo le saco todas las propiedades de la leche. La leche tiene azúcar y yo le saco toda la grasa, el azúcar que lleva la leche, la glucosa, se la saco yo al emulsionar la leche. Y la leche que debe estar elástica. Sí. Que es fundamental el papel de la elasticidad de la leche. Eso se debe a la nata o a la grasa que tiene. A la grasa, ¿no?, que tenga la leche. Yo he hecho también cursos de catas de leche, que lo he dado también, y he probado maneras de cómo tú emulsionas la leche. Te sabe más dulce, menos dulce, más agua, menos agua... Y eso que la leche ya no es la de antes. Ya no te sabrá un café con leche como el de antes. Ya no, ya lo que pasa es que ahora... ese café que con las manchitas de... A ver, ya está la cosa más... De grasita, eso hay gente que ya ni lo conoce. No, y por ejemplo, Carlos, que es muy joven, no conoce cuando te servía un café y había como mancha de aceite encima. Y hay gente que te dice... De la leche. Quítame ese café que no lo quiero. O sea, ¿qué pasa también? Ven los cachitos frotando por arriba y te dicen... Yo automáticamente ese café, si me sale una cosa así, yo no se lo pongo en cliente. La grasita, ¿no? No se la pongo... Bueno, hay gente que tampoco aguanta esa nata que se forma del calor, ¿no? Sí. Luego... ¿Eso no es bueno? Que aparezca un café que aparece... Te estoy preguntando todas las cosas que más o menos... No... Que aparezca luego, que tenga un grátino y aparece esa nata encima... Esa nata encima... Es lo que he explicado antes, lo que he dicho antes, es de recalentar la leche, de no saber cuidar tu producto. Y cuida también de la higiene de la jarra. La jarra también hay... O sea, un café donde aparezca nata por encima no es buen café. Hay gente, no quiero decir nombres, ¿no? Pero ya, que tienen la jarra y no la lavan nunca. Oh. La meten en el frigorífico de nuevo y eso va acumulando ahí microbios en su apogeo. O sea, esa nata no es buena. No, y visualmente tampoco. No. O sea, eso, cuando aparezca esa natita encima de eso, mejor devolver el café, ¿no? Sí. No, yo automáticamente... Por eso digo, no, pero digo que la gente, estamos dando una divulgación para que la gente aprenda a pedir un café y sepa, nada de azúcar, esa natita fuera,
y tal. Bueno, es que se me ocurre un montón de preguntas, pero yo creo que es el momento para que veamos cómo se hace un café, ¿te parece? Vale. Pues vamos al lío. Bien, pues estamos aquí al lado de, bueno, como dice José, de su niña mimada, ¿no? Esta es mi niña. Tu niña mimada, ¿no? ¿Tu niña mimada cuánto tiempo tiene? Esta tiene ya 7 años. ¿7 años, no? 7 años. ¿Cuántas tienes tú en tu casa, más o menos, de este tipo? En mi casa, bueno, tengo la Expreso, tengo otra Expreso que me regalaron, tengo una de cápsula que me regalaron, tengo la V60, tengo la Aeropress, tengo la Chemes y la italiana. O sea, tienes todo. Tengo todo tipo de... Todo tipo de formato, de ¿no? De formato de extracción de café. Bien. Esta es la máquina, tú la utilizas pero también... esta es la mía del diario... Y donde tú experimentas, donde tú trabajas y donde tú cada vez sigues avanzando. Y voy aprendiendo por mi cuenta. Claro. Estábamos hablando de que, bueno, tiene un depósito de agua, son de... tiene depósito para 3 esta litros. Esta viene preparada para... Después desconectar la red. Todo tiene un depósito. Sí, sí. De 3 litros. Sí, sí. Tiene aquí varios de estos para diferentes tipos de café, manchado, para que más o menos... Esto es como una cafetera que es la que vemos en los bares, pero de un grupo. Hombre, mejor café beberlo solo, pero dentro de eso, bueno, pues siempre el manchado, el cortado, ¿no? Eso ya a gusto de cada consumidor, ¿no? Eso es cada cliente. Vamos a ver las tazas, importante las tazas. Las tazas siempre tienen que ser de esta forma, ¿no? Y boca arriba. Con bajo y boca arriba siempre, sí, como he dicho. Y siempre de este tamaño, ¿no? De tamaño, la hay de diferentes, ¿no? Pero... En vaso, olvidamos el vaso. En vaso, nada. Esto de tomar café en vaso, no. Yo a muchos clientes los he educado. Siempre en las es una cosa antigua de las... Hay gente que le gusta... Que le gusta, pero porque están acostumbrados a sus casas y... Es difícil de quitar eso también. Del antiguo café de bar, que... Las nuevas generaciones de ahora, los jóvenes... Taza. Me piden todo en taza. Sobre todo los jóvenes con el tema de Instagram y las redes sociales, que eso hace mucho... Y yo le hago unas cositas de estas que yo hago bonitas y lo suben a sus redes. Sí, sí, sí. Y hay mucha cultura ya del tema este de la taza. El mejor tamaño es este, porque hay diferentes tamaños. Aquí tienes otro. Este de 180 mililitros. 180 mililitros. 200, 220, ¿sabes? Que son las típicas estas grandes desayunos, ¿no? Que se suele decir, ¿no? No sé si me he traído la más pequeña. No, son iguales. Que tengo otra que es un poquito más pequeña. Pero bueno, para tomar un café mejor en ese tamaño siempre es el ideal, ¿no? Sí. Es con el que se va a hacer, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es el mecanismo que tú haces cada momento? Porque aquí hay diferentes, incluso diferentes recipientes para el café y el agua, ¿no? Para que nos explique pues un poco. Esta jarra, esta pequeña emulsiono. ¿Con esa emulsiono? Con esta emulsiono, la cremo. Cremo la... Luego la paso aquí. Que por cierto está... tuneada con mi nombre, que también me lo regalaron, esto sí, me lo regalaron, y luego la paso aquí. Sí, ahora vamos a ver cuál es el proceso, cómo lo va a hacer. Esto es una pieza, esto es como un imán, ¿no? No, eso es una pieza de hierro, de metal. Eso es para luego elasticidad. Si la leche no me ha quedado bien elástica, pues yo la corrijo y hago aquí así. ¿Cómo mide la elasticidad de la leche? Se ve, en cuanto tú haces así, y se ve como pintura, tú haces así. Y si se mueve gota que parece pintura... Perfecta. Es que ya está perfecta. Sí. Y luego tienes aquí algunos... Sí, esto para... Para dibujar. Para ¿no? dibujar, que normalmente yo esto lo uso poco. ¿Qué es? Se llama técnica etching, se llama. ¿Pero qué producto es? Técnica de latear. ¿Como cacao o esto algo? Esto es sirope. ¿Sirope? Sirope, que lo hago yo también. ¿Sirope de café? Sirope con café. ¿Y esto cómo lo haces? Pues esto lo hago con café expreso y paladín, con chocolate. Anda. ¿Sabe? Café expreso, chocolate. Saca un café, una cucharada de paladín con un café expreso. Lo dejas caer, el café expreso tiene que enfriarse. Una vez que se enfríe, lo mezclas con el paladín, le das vuelta. Anda. Y se queda elástico, ¿qué? Se queda sirope. Se queda como un sirope para luego tú escribir. Le pongo el nombre a los clientes, le hago un corazón, le hago infinidad de cosas. Y luego aquí tienes esta... No, eso es un medidor. Esto ¿Tu es un medidor de...? Esto es cuando... Porque lo que pasa es que como he sacado... He programado el molino directo... Yo peso siempre el café. Lo mido aquí, lo peso en la báscula... Y después lo he hecho en el... Lo que pasa es que para no perder tanto tiempo... Tú ya tienes ahí el depósito. He hecho el café directamente. ¿Sabes? Ahí hay cantidad para cuánto. Aquí puede haber ahora mismo... pues por lo menos para unos 30... Café o... Para 30 cafés ahora mismo. 30 o 28 o por ahí más o menos. Madre mía.
¿Y este recipiente es por hablar? Es el cajón picamarro, se llama. Cajón picamarro. Esto es para cuando eso la extracción. Para limpiarlo. Para limpiar, para sacar la. Sacar los todos pozos los pozos, ¿no? Se llama, ¿cómo has dicho? Cajón picamarro. 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 Qué bueno, qué terminología. Y luego, bueno, pues si quieres comentar alguna cosilla, aquí tiene. Esto es un nivelador de café. Cuando yo saco la molienda, nivelo el café. Le doy vuelta y el café lo que hace, se expande por todos los bordes y queda casi prensado. Prensado, o sea, casi, al ras. Casi prensado, si lo puedes coger en peso, pesa bastante. Madre mía. Se puede regular, claro, se puede regular también. Para que quede todo perfectamente. Porque ahí se puede adaptar a todo tipo de portafiltro. Sí, ¿vale? Increíble. Y luego. Esto es un anillo dosificador, que esto se coloca aquí. Y esto a la hora de sacar el café de aquí. Y así no mancha. Luego lo hace así. Madre mía, es que ¿vale? Fíjate que es que curiosísimo, ¿no? Y esto es el tamper. Esto se llama tamper. ¿Para? Esto es para tampear, para prensar. Prensar también, lo mismo que. Yo una vez que pongo aquí la molienda. Sí. Yo presiono. Hago así. Y ejerce una presión de unos 15-17 kilos. Más o menos de presión. Con el. Sí, con el tamper. Con el tamper. Y eso es para. Para prensar el café, prensar que, te café ya, que te quede ya. Hiper perfecto. Madre mía. Y después, esto que tengo aquí. Se pone arriba del. Para todavía sacar más matices de la. Es como una especie de filtro casi. Es otro filtro. Es un filtro. Y esto también lo que te hace, que te protege el filtro de aquí y las juntas de aquí. Sí, como un filtro protector del filtro. A la hora de esto limpiarlo, te va a quedar menos. Oye, que lo me están dando al café justamente aquí ya. Te va a quedar menos restos de café que si tú lo hicieras sin esto. Qué maravilla. ¿Sabes? Y esto es un portafiltro sin fondo, se llama. Madre mía. No sé si lo habrás visto alguna vez, no sé si te das cuenta. Con que detalle no, lleva, no, con detalle no. No lleva. No tiene el que tiene. Claro. Esto es profesional, es más pro. Hombre, ya. Como digo yo. Está clarísimo, vamos, además, ¿sabes? Mucho más sofisticado, ¿no? Sí, que sí, el que conocemos siempre. Y bueno, luego tiene aquí una aguja. Sí, esto es un pincel para dibujar. Para dibujar también. Un lápiz. La brocha. La brocha es indispensable para limpiar. Cuando termina, tú haces así, todos los restos que te queden, siempre limpiando. Qué maravilla. ¿Sabes? Y bueno, ahora ya ese objeto ya lo veremos ahora con el café. Esto es un pintalabios, qué nombre. Esto es para oxigenar el café. Es increíble. Cuando tú tienes aquí el café, la molienda, los grumos que se quedan, pues tú le das con este aparatito. Parece una tontería, pero se nota la diferencia en sabores, matices. Sí, volatiliza. En la manera de salir, la extracción, todo. Y además volatiliza, evidentemente, no el efecto cuando una cuchara, qué tal, sino eso te da mucho más los matices del café, ¿no? Mucho mejor. Mucho mejor. Una maravilla. Pues nada, José, ya una vez explicado eso, vamos a hacer un café como Dios manda, se suele decir. Vale. ¿No? De esta cafetera que bueno es profesional pero que bueno con todo cuidado que también ha dicho José en su casa también uno puede hacer un buen café. Un detalle que yo lo digo a todo el mundo que se dedica a la hostelería, yo voy a muchos bares y me encuentro las cafeteras así, con los portafiltros quitados. Digo, el portafiltro siempre tiene que estar dentro. Siempre tiene que estar puesto, porque el portafiltro tiene que estar caliente. Sí, totalmente. Porque si lo tocas tú ahora mismo, te puedes quemar, ten cuidado. ¿Sabes? Hombre, no te quemas tanto, pero. No, pero está caliente. Dentro de un momento. Tú haces un café con un portafiltro frío, un café con un portafiltro caliente y compara uno y con otro. No tiene nada que ver. Se nota la diferencia. Es curioso, ¿eh? Abismal. Increíble. Y bueno, pues voy a. Esta ya está encendida. Sí. No, esto es una luz que le puse yo. Ah, eso es. Pero se ve que se la ha hecho las pilas, lo que sea. Bueno, ahora hay luz suficiente, además con el foco. Y bueno, ahora mismo, pues cuando tú quieras, procedemos al. Bueno, José, pues estamos al lío. Bueno. Después de preparar la leche aquí, en un momento de tal, todo ya previsto. Vas a hacer dos o tres cafés para que, incluso con la decoración del lateado, convenientemente, ¿no?
Pues nada. Voy a hacer un café como se debe sacar, en condiciones. Sí, sí, sí. Todos estamos pendientes de ver cómo se pone, cada movimiento que primero que ponemos haces. El anillo dosificador. Ahí. La molienda, que ya la tengo yo programado, exactamente los gramos. Hasta que pare. Oxigenamos. Uh-huh. ¿Esa es la cantidad de cuántos gramos han sido? Aquí van 12 gramos, 12 porque gramos. Como este portafiltro es sin fondo. 12 gramos que te da para un café. Para un café. Si quiero sacar un café en condiciones. 12 gramos es lo suyo. Hombre, en los cafés de bares son 7 gramos, 6 gramos, depende, ¿no? Pero para hacer lo que voy a hacer yo, de latear. Necesitas una proporción mayor. Sí. Uh-huh. Y aquí va el aparatito este que hemos explicado antes. Para oxigenar. Remover. Se hace durante 20 segundos. Uh-huh. O así más o menos. Ajá. Y ahora os voy a explicar lo que hay que hacer en cada paso cuando yo voy a sacar un expreso. Automáticamente, si yo estaría en mi trabajo, yo ya habría. Le pongo la jarra para que no se llene la bandeja, como no tiene el desagüe aquí. Vale. Eso se llama purgar máquina. Esto es lo que hay que hacer siempre. Eso hay que hacer siempre antes de sacar un expreso. Antes y después de hacer. Y antes y después. ¿Vale? Esto es agua que se queda ahí. Para limpiar. Tú ahora mismo te tomas un café con agua limpia. Exactamente. Que no quede ningún pozo ahí. Nada, ahí no hay nada. Tú le puedes pasar una bayeta y no sacas nada. Claro. Que cada café que te beba sea el tuyo. Eso. No es lo de los anteriores. Nivelamos el café con el nivelador. Lo estoy haciendo aquí para que se vea mejor, ¿vale? Sí. Qué maravilla. Yo, de verdad, estamos aprendiendo muchísimo del mundo del café. ¿Te das cuenta cómo se ha quedado? Y además, totalmente compacto, ¿no? Compacto. Y ahora el toque de maestro. La prensa de 15 kilos. Una presión de 15 kilos. Un tamper dinamométrico se llama. Hay tampers clásicos de toda la vida y luego están estos dinamométricos que lleva, si te das cuenta, que se baja para abajo. Sí. Y para hacer esa presión de 15 kilos. Y aquí ya estaría el café. Madre mía. Listo para. Totalmente uniforme. Pondríamos esto. El filtro. Esto en plan pro. Luego en un bar no te da tiempo a hacer todas estas cosas. Claro. ¿No? Filtro. Del filtro. Sí. El filtro del filtro. Y ahora, antes de sacar la extracción, de vaporizar leche, siempre purgamos vaporizador también. Importante. Eso es importantísimo, purgar vaporizador. Porque siempre se quedan restos de agua y eso va a la jarra de la leche. Claro. También, ¿vale? Sacamos la extracción. Y siempre esto antes eso lo hago y yo después. En el bar a toda velocidad. No, claro, tú ya en el ritmo que tienes que tener y sobre todo muchas veces que se te junta tantísima gente. Sí. El color este es fundamental, ¿no? Si ese color caramelo que hablábamos. Color caramelo y además espeso, ¿no? Sale perfecto. Con un espesor cremoso, ¿no? Sale perfecto. Increíble, ¿eh? Ese color que hay que fijarse siempre en un buen café. Claro. Claro. Totalmente compacto, cremoso también. Eso lo ponemos aquí y ahora voy a vaporizar la leche. Fundamental. ¿Eso se para cuánto tiempo? Nada. No, vas controlando con la temperatura, con tu mano. Con tu mano vas viendo. Sí. Y esto también esencial, después de cada café, siempre hay que limpiar, vaporizar, ¿vale? y limpiar con vapor, claro. Claro. La limpieza siempre es esencial. Fundamental. Esto es para la electricidad, lo estábamos comentando, para que te quede perfectamente. Es curioso porque la leche cada del misma textura del café, parece pintura. ¿Eh?
espesa, ¿eh? Y es semidesnatada, ¿no? Esta. No, esta es entera. Esta es entera. 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 Y ahora vamos a hacer uno de mis dibujos estrella. Aquí tienes que tener mucho pulso, ¿no? Sí. Pulso y concentración. No me ha quedado tan definido, pero eso es el... Un caballo. El último dibujo que estoy perfeccionando mucho ahora. Es que es impresionante. A cualquiera que le diga hace unos años que se pueden hacer estas maravillas sobre el café. Y ahora, pruébalo. A ver qué me dices del café. ¿Lo puedo probar? Claro. Joder. Sin azúcar. Como hay que tomarlo. Esto es una maravilla. Me da pena porque me cargo el caballo, pero buenísimo. Y además lo que tú decías, que siempre quede el paladar, atrás. La memoria. La memoria. Sí, 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 sí. Maravilloso. Además, oh. Y ahora, lo que he explicado antes, aquí viene... ¿Veis? He quitado esto... Y la pastilla, pastilla limpia, portafiltros limpio. Esto quiere decir que tengo una molienda perfectamente. Fíjate, queda... Queda compacta perfectamente. Es increíble. De hecho, bueno, yo que estoy acostumbrado que no me quemo, ¿sabes? No, yo tengo también el umbral de... Esto es una maravilla. Y esto... Además queda, ¿dónde lo pongo, José? Polo, aquí mismo. Si quieres. ¿Cómo queda la pastilla después de...? En el confinamiento... O sea, es como si hubiera extraído el alma, como se suele decir, al café, ¿no? Sí, sí. En el confinamiento hubo una moda de muchos baristas online, haciendo un campeonato online que hacíamos, y hacíamos torres de pastilla, a ver qué torre era la más grande. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Es como si extrayera todo y este es el resto, el esqueleto... Como un donete. Sí, sí, el esqueleto del café, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué maravilla! Prácticamente sin golpear. Sin golpear, sola. Totalmente. ¿Sabes? Eso es la prueba de que es el café perfecto. Ahí te estás tomando un café... Perfecto. Al 100% perfecto. Perfecto. Y si te lo tomas solo ya, ni te digo. Uf, bueno, solo, fíjate, ahora tienes café ya para todo el día, ¿eh? Y ahora, el siguiente paso... El siguiente paso... Os voy a hacer la prueba... Qué maravilla, de verdad. Voy a hacer la prueba en esta taza para que se vea... Purgamos máquina. Siempre igual. Siempre. ¿No ves? Mira. Esto es lo que hemos explicado antes. Si ves que eso, puedes repetir otra vez hasta que no quede ninguno. No, ya, ahí ya no queda nada. Ya se acabó, no, ahí queda nada. ¿Sabes? Pero es fundamental. Si tú esto no lo hicieras, el próximo cliente que llegaría, pues se bebería los pozos. Los pozos de los anteriores. Y esto es el principal problema que dice mucha gente, que me sabe el café quemado, que me ha sentado mal el estómago, que es la leche, que no sé qué. Y ese es el principal problema que hay en el 99% de las cafeterías. Los restos de los otros. Sí, sí, de sí, no sí. Limpiar bien. De no limpiar. Que tú hagas así. El filtro. Y tenga esto limpio siempre. Filtro limpio siempre. Vaporizador sí, sí, sí. Limpio, filtro limpio. Y ahora, si queréis, hago otro. Sí, otro para terminar y luego ya, pues si. Le pongo. Voy a poner una sorpresa que se me ha ocurrido en mi cabeza. Pues venga, vamos al lío. Es una maravilla, de verdad.
Una maravilla aquí con este café pues personalizado, para la Guardilla 2.0, que no lo vamos a beber de momento porque es una obra de arte, pero sí me gustaría, aunque sea chocando un poco, pues celebrar este arte de café, este mundo del café, a través de la sabiduría de José, que bueno, es un fenómeno, José Sánchez. Larga vida al café, que espero que la gente haya aprendido los secretos del café con tu entrevista y nada. Quien tenga alguna pregunta ya saben dónde encontrarnos. Ya saben dónde estamos y dónde se echa un buen café. Así que nada, choquemos, salud y larga vida al café. Larga vida. Por ustedes. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Esperemos que a través de este reportaje, que ha sido más reportaje que entrevista, sobre el mundo del café y el arte que despliega José Sánchez, hayamos conocido, hayamos abierto una puerta más al conocimiento sobre esta tradición que nos acompaña desde siempre. Así que nada, a beber buen café y a saber cómo beberlo, que es muy importante. Nos vemos la próxima semana.